Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa favorito, Warfare in Scale. En este caso, el director se va a poner a los mandos de aquí del trono del modelista. Y bueno, en este caso, nuestro querido amigo Antonio Lara nos ha provisto de unas maquetas, las cuales vamos a llevar a cabo, en este caso, un Opel Blitz, donde situaremos un cañón FLAK 37. Vamos a hacerle una ligera modificación a nuestro Opel Blitz y lo vamos a situar en un escenario en el norte de África, como si hubiese estado combatiendo bastante tiempo y estuviese bastante desgastado por el polvo y el óxido. Vamos a empezar a montar la maqueta por el chasis, es decir, la parte de abajo del vehículo que lo conforman estas dos plantillas. Ya tenemos el interior montado y como podemos observar aquí hay una ventanilla la cual pues dentro del kit nos viene con un set para poder enmascarar lo que son los cristales de nuestro vehículo. En este caso vamos a enmascarar esta parte de atrás ya que vamos a aerografiar para poder pintar el interior. Muy bien, ahora vamos a proceder a imprimar la totalidad del vehículo con el Surface Primer de Vallejo, concretamente el camuflaje desierto. Este producto nos da la ventaja de que al mismo tiempo que estamos imprimando, estamos aplicando también un color base, el cual ya podemos trabajar por encima en los consecuentes envejecidos, etc. Ahora lo que vamos a hacer es pintar los detalles antes de cubrirlo antes de cerrarlo con el resto de elementos. Para ello vamos a emplear estos colores, el Herman Camuflaje Black Brown de Vallejo, un color negro y el Herman Green Brown. Ya tenemos el interior del vehículo pintado. El asiento, el volante, algunos detalles del cuadro de mandos y ahora vamos a proceder a realizar algunos lavados con el marrón de Vallejo. Bien, ahora vamos a proceder a pintar el resto del vehículo. Vamos a utilizar la imprimación camuflaje desierto de Vallejo. Todos muchas veces nos preguntamos de qué color eran los vehículos del Africa Corps. Existen opiniones de todo tipo. La más acertada es esta tonalidad de color, la que utilizan los vehículos modernos americanos que están destinados en el desierto. A partir de ahí podemos modular o podemos envejecer o podemos modificar. Esto es lo bueno de este producto, que al no necesitar diluyente, podemos
volver a poner la cantidad sobrante que tenemos en el depósito del aerógrafo sin ningún problema y aprovecharlo. Bien, y para pintar el caucho de las ruedas de nuestro vehículo, vamos a utilizar un caucho oscuro de Vallejo, de la Panzer Aces serie. Bueno, todos sabemos que las ruedas, la goma no es del todo negro, es un poco más clara. Entonces vamos a utilizar, pues esto, un caucho oscuro que no llega a ser negro y que imita bastante fielmente el color de los neumáticos. Aquí tenemos estas piezas dispuestas para ser imprimadas, pero lo que vamos a hacer va a ser utilizar una imprimación base de color óxido, porque luego vamos a aplicar la técnica de la laca. Es decir, vamos a hacer vamos a pintar el vehículo de color óxido para luego realizar desconchones sobre su color original sin necesidad de tener que pintarlos. Para ello vamos a utilizar el Surface Primer de Vallejo, el Herman Red Brown, y haremos algunos matices con el pardo negro de Model Color. Tras haber oxidado partes del vehículo, ¿vale? Vamos a aplicar la técnica de la laca con este producto de Vallejo, Chipping Medium. Es una laca que vamos a imprimar en las partes oxidadas para luego lograr un efecto de desconchado. Bien, ya tenemos nuestro maltrecho, digámoslo así, Opel Blitz, con una cantidad de desconchones considerables. Todavía no lo hemos envejecido del todo. Hay que tenerlo en cuenta que todavía quedan procesos de lavado y envejecimiento. Pero ahora vamos a hacerle una ligera mejora, y es la parte trasera, la base que va situada en esta zona, es de madera, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser convertirla no en plástico, sino en madera de verdad, con este tipo de lámina de madera fina.